¿Cómo están todos ustedes? Vamos a hacer un ejercicio de inducción hipnótica con una explicación, un preámbulo para entender un poco sobre esto. O suelo decirle a todas las personas que para la hipnosis no se necesita una voz de santo, ni se necesita una ambientación extraordinaria. Que huela rico, pues sirve. Que haya música, sirve. Pero no nos volvamos dependientes de tanta cosa. Porque el día que no haya música, entonces como no hay música, no entro en trance. Depende de la música. Que cuando no se habla como un santo, entonces tampoco entro. Entonces, ¿qué hago yo? He hecho tratamientos terapéuticos. Y he hecho inducciones terapéuticas en ruidos súper extraordinarios. Y tenemos que acostumbrarnos al ruido, a la realidad. No hacerlo de muchos, que queremos es estar en un ambiente extraordinario, muy ideal. Y al hacer ese, al ambientarnos, hacer un buen tratamiento. Eso es una equivocación errada. Porque en últimas el inconsciente pide una ambientación extraordinaria. En este momento, esta grabación no es muy buena, entonces adáptense. El que no se adapta, ¿qué pasa? Eso se llama, tiende a desaparecer. Así como los dinosaurios desaparecieron. Entonces, muchos, ay, pero qué audio tan feo, qué horrible. Ustedes son los que sufren. Ustedes son los que tienen una conceptualización de qué es feo, qué es bonito. Para el inconsciente no existe eso. Entonces, adaptémonos y veremos buenos resultados. Entonces, vamos a comenzar con una explicación previa de este ejercicio. Y adaptémonos al ruido. Escuchemos. Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Mala Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Vamos a hacer un ejercicio de inducción, de hipnosis, desde el verbo. Ya en otro momento, pues, les mostraré ya con un autor o con alguien que nos colabore, otras formas de inducción hipnótica. La voz, pues en mi concepto no tiene que ser esa voz de santo, porque simplemente el paciente debe tener es la capacidad de concentrarse, de estar no disperso y seguir las instrucciones, así de fácil. Entonces, este video está diseñado para el que quiera aprender de una u otra manera, pero hay una cosa clara. Hipnotizar no es difícil, no es una habilidad, digámoslo así, del otro mundo. Simplemente es llevar a la persona a un estado de relajación profundo. Así de fácil. O sea, hipnotizar es muy fácil. Ahora, cuando ya está la persona enloquecida y un ejemplo se pongan a molestar con una herramienta de estas, ahí ya es donde viene el problema. Si seremos capaces de atender a una persona que está totalmente concentrada y que quizá esté en otra dimensión, ahí viene la respuesta desde posiblemente unos peligros para el que no sabe dirigir una terapia o un estado de conciencia alterada. Entonces vamos a trabajar, vamos a tener varios ejemplos de hipnosis bajo la palabra. Y la palabra tiene poder y ustedes ya lo saben. Entonces, esto sirve para los pacientes que me llamen. Los que a través de la red reciben tratamiento terapéutico por Skype
más que todo, porque o los que llaman y me encuentran personalmente cuando estoy en el consultorio o cuando estoy en la ciudad. Entonces vámonos a hacer el ejercicio, ustedes de acuerdo al resultado, porque este es un ejercicio de hipnosis, ustedes desde la pantalla lo van a hacer, y desde este ejercicio ustedes se van a dar cuenta si son receptivos, si son tienen la capacidad de concentración, si no tienen tanto tapujo y si no tienen miedos, porque el miedo no deja concentrar. Pero iniciemos. Entonces, si están sentados, pies sobre la tierra, manos sobre los muslos, aconsejable, ¿no? Tampoco hay que esto sea una regla radical, ¿no? Pueden tenerlo también sobre una mesa, así como yo me encuentro. Lo importante es que ustedes estén concentrados. Eso de cruzar los pies también es mentiras, que dicen que las energías no pasan, que se chocan, que etcétera, eso es mentira. O sea, uno puede estar en estado de hipnosis con los pies cruzados, ¿sí? O con las manos cruzadas, según mi experiencia, ¿no? Entonces, lo importante es que estén cómodos. Si están acostados, sí es aconsejable recta la espalda. Pero ya con este preámbulo, iniciemos este primer ejercicio que les va a servir para aprender a hipnotizar. A hipnotizar. No a manejar al hipnotizado. Porque eso ya es muy delicado en cuanto al que no sabe manejar una situación de una persona que esté necesitada. Iniciemos. Miren cómo se encuentran ya ubicados, cómo se sientan, oigan, y cómo se sienten. Estoy ya totalmente cómodo. Muy bien. Si mis ojos se alcanzan a ver, observa mis ojos, mira mis ojos o un punto en la pantalla. En la medida en que tú veas ese punto en la pantalla o mis ojos, los ojos sentirán mucho cansancio, mucho ardor, mucho cansancio, mucho ardor. Sigue mirando ese punto. Te cansas. En la medida en que te canses, en que mires mis ojos o ese punto fijo, tu cuerpo se relaja totalmente. Muy relajado. Muy relajado. Cuento tres. Los ojos se cierran. Tan fácil, porque es muy agradable cerrarlos, porque hay una fatiga ocular. Uno. Los ojos se sienten muy pesados, muy cansados. Dos. Pesan tres. Totalmente cerrado los ojos. Y tu cuerpo muy liviano. Tu cuerpo en un estado placentero, de paz, de alegría, de armonía. Te sientes muy bien, te sientes tan bien, pero tan bien, que los ojos pesan, se pegan, totalmente pegados,
pero no te molesta, porque es que en este estado te encuentras muy tranquila o tranquilo. En este estado te sientes tan bien que disminuye toda la actividad del sistema nervioso, toda la actividad del sistema nervioso. Muy bien. Al escuchar mi voz y cualquier ruido, por más estruendoso que sea, nada te interrumpirá. Simplemente te alías a cualquier sonido y te relajas cada vez más y más. Muy bien. Si tu cabeza cae, déjala caer. Déjala caer. Pero sabes que estás sentado, que estás en un estado muy placentero, que te sientes muy, pero muy bien. Mi voz te ayuda cada vez más a estar en este estado de paz, de tranquilidad, de amor. Es un reencuentro consigo misma o mismo, o de ti a ti. Muy placentero te encuentras, en paz, en armonía. Cuento de 1 a 10 y cada vez más profundo o profunda. Pero me escuchas claramente. Ningún otro ruido te distrae, solo me escuchas. Me escuchas. Tus ojos muy pegados, tu cuerpo pesado, pegado también a la silla, tu cuerpo pegado, muy pegado, muy pegado. 1, totalmente pegado. 2, más pegado. 3, requete pegado. Y los ojos pegados, si intentas abrirlos no puedes, y si intentas despegarte no puedes, pero sabes que es magia, y te sientes tan placentero en este estado, que para qué despegarte. 4, 5, 6, muy pegado, te sientes muy bien. 7, 8, 9, 10. En paz. El estrés se va. Este estado queda impregnado en tu inconsciente. Este estado queda grabado. Cuando quieras hacer este ejercicio, todo esto queda grabado en ti. Solamente te sentarás con las indicaciones que te di. Y contarás de 1 a 3 y quedarás en este estado en que te encuentras ahorita. Y se va. Ese estrés, esa ansiedad, esos miedos. ¿Te sientes tan bien? Tan bien. Y estás tan pegado que no puedes despegarte. Ahora yo te digo, al contar a 3, intentarás despegar tus ojos, pero no puedes. Totalmente pegados. Tan pegados que entre más insistas en abrir los ojos, muy pegados, y eso te causará una risa extraordinaria,
que te acompañará y que desplazará las tristezas, el estrés, la ansiedad. 1. Al llegar a 3 intentarás despegarlos, pero no puedes. 2. Tampoco puedes. 3. No puedes. Y te da tanta risa. Tanta. Tanta. Que esto es muy agradable. Y tú eres receptivo a la hipnosis. La hipnosis es simplemente concentrarse, descansar y recargar para superar cosas que están guardadas en el inconsciente. Muy bien. Si necesitas de alguna manera tratamiento por hipnosis, ya sabes, desde el otro mundo, y puedes comunicarte conmigo. Ahora hagamos el ejercicio. Ya los ojos no los pudiste abrir. Te da una alegría. Una alegría que queda impregnada en ti. Pero ahora intenta mover los brazos o mover las piernas o levantarte. Pero estás tan pegado que no puedes. No puedes. Estás tan cómodo que no puedes, pero te encanta estar en este estado, en esta dimensión que es una paz extraordinaria. Y al escuchar mi voz, solo con mi voz, ya te relajas, te sientes muy bien. Y sabes que esto ayuda para sanarte, que esto ayuda para buscar respuestas que están en el misterio, para saber por qué estoy anclado, por qué me va mal, por qué pierdo la riqueza, por qué soy triste. Todo esto, estas herramientas te dan respuesta. En este momento te sientes muy bien, muy alegre, muy feliz. Ahora, cada vez que llega 1, 2, 3, entrarás en este estado automáticamente, pero no estarás manejando un carro, un avión, un cohete. No funciona cuando tú estás manejando cualquier vehículo, moto, cicla, no funciona. Solo funciona cuando tú estás para hacer un ejercicio terapéutico o de relajación profundo, donde tú estás acostada o acostado, o sentada o sentado, o estás en un espectáculo de hipnosis, cómodamente, o parada y no te caerás. Retorna de nuevo a tu cuerpo. Te sientes tan bien. Si te quedas dormido, no importa, descansa. Nada pasa, descansa y soñarás cosas extraordinarias. Te lo cuento de 1 a 3, volverás aquí a la hora. Y con el signo señal 1, 2, 3, automáticamente volverás a caer en este estado tan profundo, pero me escuchas y sientes una felicidad gigante, una armonización, una apatía a estos tratamientos tan novedosos, una simpatía, no apatía, simpatía, no apatía, simpatía. No apatía, simpatía a este tipo de hipnosis clínica. Te sientes tan bien y tan alegre que vas a volver muy feliz, renovada o renovado,
recargada o recargada, sin ninguna preocupación. Y el estrés, la ansiedad, se desaparecen. Porque la vida hay que saberla vivir. Ya si necesitas un tratamiento, pues simplemente llamarás. Porque te das cuenta que sin medicinas, esto ayuda a sanar. Estás retornando a tu cuerpo, sientes tus pies, tus pantorrillas, vas subiendo la circulación de la sangre, la oxigenación, rodillas, piernas, pelvis, estómago, pecho, hombros, brazos, manos, cuello, cara, entrecejo. Dos, y vuelves aquí a la hora. Uno, dos, tres. Abres los ojos. Estás muy alegre. Te sientes muy bien. Y te pregunto, ¿cómo te encuentras? Y tú contestas. ¿Qué tal te fue en esta experiencia? Ahora sí te das cuenta que esto no es ni del diablo, ni es peligroso. Es simplemente estar en concentración. Es estar tú con tú, donde yo soy, tu conciencia, donde mi voz es tu voz. Me alegra que te sientas muy bien. Cuantas veces quieras, puedes hacer el ejercicio. Ya después quedará grabado en tu inconsciente y cuando te acuestes o cuando desees hacer un ejercicio para estar muy feliz, pues lo haces. Sea dirigido como ahorita o tú lo programas en tu mente y lo realizas. Ahora mírame de nuevo. Muy bien. Uno, dos, tres. Entras en este estado tan maravilloso. Uno, dos, tres. Se va reforzando y entras de nuevo en este estado, estando sentadita o sentadito, cómodamente. Si estás parado, no. Cómodamente haces el ejercicio. Te sientes muy tranquila o tranquilo, ya este signo señal para terapia, automáticamente tú entrarás en un estado de conciencia alterada, pero la conciencia no está alterada, sino está lúcida. Y aquí el tiempo no existe y te sientes tan feliz, que simplemente descansarás mejor que cualquier descanso. Y al volver aquí a la hora, te darás cuenta que 5 o 10 minutos parece que hubieras descansado horas, días, muy recargada, lúcida, lúcido, muy bien. Vuelve a retornar a tu cuerpo al contar de 1 a 3, llegas al aquí y a la hora muy feliz. Y me escribes cómo te fue el ejercicio, si eres receptivo o no receptivo a la hipnosis, y pregunta en mi canal que yo te responderé. Retorna de nuevo a tu cuerpo, no tendrás ni mareos ni dolores de cabeza, nada extraño. Antes te sientes muy lúcida o lúcido, muy feliz, muy alegre. Despierta o despierto, activa o activo. Al llegar a 3, vuelves aquí a la hora. 1, 2, 3.
Muy bien. Abre los ojos. Te felicito. Y si estás todavía durmiendo, también te felicito y me escuchas, porque ya sabes descansar, ya sabes desconectarte de todas las preocupaciones y de curarte sin medicamentos. Si alguno de ustedes, los que me están viendo, presienten que hay entes espirituales que los molestan, o que han hecho brujería, o que se sienten vigilados sin un porqué, o estén padeciendo enfermedades viciosas, o conductas extrañas, o tristezas, o duelos, o quieren superar un vicio, o quieren volverse en virtuosos, simplemente se comunican conmigo a través de YouTube o a través de cualquier medio que está aquí debajo del video, toda la información posible. Gracias de nuevo y den un clic de me gusta si les gustó. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto.